El Hoyo. Esta es la explicación del final de la película española que viene arrasando en la plataforma de Netflix. Alerta, spoilers. A diferencia de las películas que estamos acostumbrados a ver, El Hoyo presenta mucha sangre, canibalismo, gore y más elementos que solo la población madura sería capaz de soportarlo. Sin embargo, el final de esta película es algo que ha tenido confundido a muchos. La razón es que algunos no entienden el verdadero mensaje de la película. Cuando Goren y Barat llegan al último piso de la plataforma, que es el 333, encuentran a una niña que está debajo de una cama. Ambos salen para poder ayudarla, sin embargo, la plataforma los deja, y aquí notan que la habitación no está ni muy fría ni muy caliente. Debería estarlo porque Barat tenía la panacota en la mano, y si algún preso se quedaba con alguna comida, o bien morían congelados o calcinados. Al ver a la pequeña asustada, deciden darle el postre, y así se convertiría ella en el mensaje. En la película no se sabe si esto lo soñó Goren, ya que cuando despierta ve a su compañero muerto por la herida que recibió en los pisos anteriores. Al día siguiente, Goren sube con la niña a la plataforma, y este se detiene en el vacío. Goren tiene una conversación con Trimagasi, y él asegura que su viaje ha terminado, dando a entender que ya ha muerto porque él no es el mensaje, ya que para eso se necesita un portador. El preso acepta su muerte y baja de la plataforma aceptando su destino. Es así como la niña sube hasta lo más alto y se sobreentiende que llegó al piso cero. ¿Pero qué quiere decir este final? Este final es una clara muestra y una metáfora del capitalismo, porque deja a los más necesitados en el fondo, muriéndose de hambre. Mientras Goren intenta convencer a las personas de los pisos más abajo que sí se puede dar un cambio, la cosa se pone difícil con los de arriba. La niña que encontraron estaba intacta, y esto significa que no todo el sistema está corrompido. Entonces bien, Goren no era el mensaje, tampoco la panacota, sino la niña. Él solo era el transmisor, punto importante para que el mensaje llegue a su destino. Esta es la importancia de la cinta El Hoyo, que a pesar de que la niña haya existido o no, simboliza la nueva generación y la esperanza. Los jóvenes son los únicos capaces de cambiar el sistema, mirando cómo es la realidad en la que vivimos. Quizás puede que el final de la cinta no cambie en nada la situación actual, pero revela que el papel de los jóvenes es relevante, ya que ellos son los que pueden mejorar las cosas. De nosotros dependerá mejorar las cosas, más aún ahora en esta época que nos encontramos, en una situación difícil por el nuevo coronavirus. Ahora dime tú, ¿qué opinas? Si tienes otra teoría, déjamelo saber en los comentarios.